Chicas y chicos, bueno, pues voy a ir es tempranito, son las 10 de la mañana. Voy a ir al centro comercial Miramar porque hice el otro día un pedido a Primor online y una de vosotras me dijisteis, pues si haces el pedido y lo recoges en tienda, también está genial porque siempre algo de variación en los precios es si vas allí. Es diferente que si vas allí a la tienda. Y es verdad que yo muchas veces he preguntado por una captura de algún producto y la diferencia ha sido por lo menos de 2 euros, ¿eh? Digo, ¿cómo es posible? Y siempre he hecho el pedido, a lo mejor online, me lo han traído a casa, pero digo, bueno, pues lo recojo yo y ya está. Así que me ha tardado 2 días nada más. Voy a ir a recogerlo y me voy a llegar también a Carrefour a mirar dos o tres cosillas. Creo que voy a comprar la fruta allí. Así que os venís conmigo. Pues ya he llegado a casita, al final son las 2 de la tarde, porque ya me he pasado por otras tiendas solo para ver lo que es la moda en Zara, en el Stradivario, los colores que se llevan. Me he pasado por Prima, que compré unas cuantas cosillas, que os haré un vídeo de lo que he comprado junto con lo de que he recogido de Primor, os lo enseñaré. Y ahora lo que voy a enseñar, que me he pasado también por Carrefour y hay un refrán que dice, quien no tiene cabeza. Por lo menos mi madre lo decía, quien no tiene cabeza tiene pie, ¿no? Pues esa soy yo. Tenía una mini lista para llevarme y al final solamente he traído dos cosas de la lista. Lo demás no es de la lista. ¿Qué ocurre? Que ahora lo de la lista pues tendré que ir a Mercadona. Bueno, enseño rápidamente lo que he comprado en Carrefour. He cogido la bandejita de aguacate. Pero la verdad que la fruta estaba cara, ¿eh? En Carrefour. Los tomates estos que se me han parecido baratitos y tienen muy buena pinta, así para la ensalada. El envasado este de salchichón ibérico que lo he visto con muy buena pinta para el fin de para dipear. El lomo este de el lomo embuchado y también estaba muy bien de precio de la marca Carrefour. Los cereales estos de aros de avena, de 85% de avena. A ver qué tal para los desayunos. Dos botellas de agua con gas, que me encanta ponerle una rodajita de limón y meterlo en la nevera. Es tan buenísima el agua, esta está muy buena. Un paquetito de chía para la avena esta nocturna que yo me hago y la dejo preparada por la noche. Copos de avena. Y tenía ganas hace tiempo y no lo encontraba en Carrefour. Mira que recorrí todo y pregunté, dijo la chica, pues no sé, pues será que no hay. Salvado de avena. Y lo he encontrado hoy sin buscarlo. Lo tenía delante en la estantería buscando la avena. Digo, pues mira, lo voy a probar, que esto es mucho mejor todavía que la avena. Y me lo voy a usar para hacer la avena nocturna o para simplemente hacer algún bizcocho o lo que sea, también viene muy bien. Y luego ya sin de la droguería me traigo el Puntomatic. A mí me gusta poner los paños de cocina, las esterillas del baño, si lavo alguna zapatilla y eso, pues lo lavo con el Puntomatic. Y cada vez que voy a Carrefour y lo necesite, pues me estoy trayendo también, que está súper bien de precio, esto es como si fuera una imitación al Zip, pero al limón. Y la verdad que es para limpiar mucha superficie. Yo sobre todo me gusta darle al fregadero de aquí de la cocina, que se queda súper bien. Se queda súper bien el aluminio. Y vale para el baño, para lo que es limpiar la vitro, los fregaderos. Vamos, aquí lo ponen los dibujos. Y este está súper bien de precio, huele súper bien a limón y deja todo súper brillante. Es en crema, huele súper bien a limón. Bueno, que me he manchado. Y los ambientadores han subido un poquito, que estaban, creo que eran a 1,90 y algo, y vale 2,5, me parece que era. Y me he traído este de vainilla y coco, que huele súper bien. Lo hay de fruto rojo, lo hay tropical, hay una gran variedad de bambú. Bueno, y eso ha sido lo que he traído de Carrefour. Voy a hacer de comer atún a la plancha y ahora después, cuando lo emplate, os lo enseño. Por cierto, estando en las tiendas me ha llamado la peluquera para cambiar la cita y adelantarla, así que me viene súper bien, porque era para dentro de 2 semanas, porque están a tope, pero me lo ha puesto para la semana que viene
Y me viene súper bien porque la semana que viene, no sé si lo he dicho, me parece que no lo he dicho. El fin de semana, bueno, sábado, solamente una noche vamos a estar y nos venimos al día siguiente. Igual que fuimos a Jerez, vamos a ir a la parte más de Cádiz capital. Vamos ya a Cádiz capital y al Puerto de Santa María. Y nos sale así súper baratito. Y hemos dicho, pues mira, una noche para pasarla, digamos, y al día siguiente nos venimos, sábado y domingo. Así que me viene genial porque de la otra manera hubiera sido después del mini viajito la peluquería y me lo ha adelantado y sería para el jueves y nosotros nos vamos el sábado. Así que genial. La semana que viene peluquería, que no vea las pintas ya. Pero bueno, es que me dijo la chica que tenía que tener raíz para ponerme las mechas. Así que yo de raíz voy sobra. Comiditas, chicas, coliflor cocida, solamente lleva, le echa un poquito una especie que se llama sal de los Alpes, que es sal con, ver, espérate, que lo voy a leer. Es esta especie y pone sal con hierbas aromáticas, ¿veis? Lo pone, hierbas aromáticas picadas, está muy rica y nada más. Lo que no le he puesto ni aceite ni nada y un poquito de mostaza y el filetito de atún a la plancha y eso es lo que voy a comer hoy. Rico, rico. Noche, chicas, porque son las 9 menos 5 y ya vamos tarde, Cari, como siempre. Hemos quedado con mi hija Vanessa y su novio y Abraham y Ramón que vamos a ir a cenar. Hemos decidido ir a cenar pizza a una pizzería de por aquí, de un barrio de por aquí, que están las pizzas buenísimas. Bueno, se llama La Mexicana y hay de todo, taco, burrito, pero bueno, yo tengo ganas de pizza. Y Abraham y Ramón no han ido nunca. Así que nada, hemos quedado con ellos y vamos a echar un rato bueno de cháchara de risa y a divertirnos. Chicas, pues ya estoy aquí con los chicos. Ahora vamos a recoger a mi Vane. No, dice, uy, amiga, que ha crecido el pelo. Se ha puesto el pelo blanco. Y aquí está el Abraham. Abraham. Hola, no para como. Hola, que estamos mira, hablando. Mira, que estamos, no paramos, no paramos. Y cuando nos vemos, pues. No, no paramos. Como cotorro. Digo, somos. Mi cari. Cuatro pájaros. Vamos a echarme de comer. Bueno, vamos a ver si pillamos mesa, que está mi Vanessa por ahí. Bueno, ya casi buenas tardes porque son las 2:30, casi cerca de las 3 de la tarde. Como habéis visto, os voy a enseñar ahora el día que hace. Mirad, 30 grados. Verano, verano, verano. Dice que vamos a tener 2 días, hoy y mañana, con un calor horrible. Luego bajarían otra vez las temperaturas. Hoy voy a enseñar el pedazo de día que hace, aunque hace un poquito de aire, pero calor horrible.
Hemos ido al gimnasio, luego nos hemos llegado al Aldi, que os voy a enseñar ahora la compra. Y me voy a pegar una duchita, hemos comido ya, Miguel se ha ido a trabajar. Me voy a pegar una duchita que voy a ir a Carrefour, al del centro comercial, porque quiero mirar dos o tres cosas que nos han faltado. Y digo, me llego por Carrefour a ver lo que hay y me traigo dos o tres cosas que me han faltado que no había en el Aldi, como el queso batido. Quiero traerme también salmorejo. Os voy a enseñar el día y os enseño la comprita. Voy a enseñar la compra. Hemos comido, yo tenía crema de verdura, la dejé anoche sacar, se descongeló. Tenía que cuando hago, pues hago varios tuppers. Y encima hemos comido una hamburguesita de esta de salmón y merluza. He comprado las fresas que me apareció. Había muchas ofertas así en la verdura y las frutas. Como por ejemplo las fresas, que estaban, creo que era 1,99 lo que es la cajita. Y he visto que eran de Dos Hermanas de Sevilla. Pues mira, fresas sevillanas. He comido también una piña al natural, porque también estaba en oferta. Digo, bueno, venga, que tengo ahora buenos cuchillos que compré en Aldi, la verdad que hace ya tiempo, y la verdad que cortan muy bien. Digo, mira, porque la pereza que me da es de cortarla, que antes me costaba trabajo, pero digo, bueno, es que tengo ahora muy buenos cuchillos. Así que he comprado una al natural, entera, vale, a que me refería. Esto también estaba en oferta, las uvas estas sin semillas, una bandejita de champiñones, una de aguacate, pepino holandés, que también estaba de oferta, las bananas, dos manzanas, naranjas, que también estaban en oferta, las rehechas, unas patatas, que la verdad que usamos muchas patatas para los guisados, para las cremas de verdura, para meterlas en la freidora, y siempre tengo que estar comprando patatas. Un aceite de girasol, una crema de esta de cacahuete de crunch. Ah, y un, creo que han sido dos paquetes de agua o tres paquetes de agua, dejaré por aquí los precios, de agua de 1,5 litros y de agua pequeña otro paquete. Una caja de bebida de esta de avena, arroz de este de redondo, un queso de este para untar, porque tengo ahí una lata de anchoa y me gusta ponerlo con esto así para dipear, que está muy rico. Un tupper de esto de pechuga de pollo, que este también tiene un alto porcentaje, sí, tiene 95%. El hummus este que nos lo hemos traído de mango y curry, que está buenísimo también. El otro de pimentón rojo está buenísimo. Los ravioles estos que tienen, raviolis que tienen queso de cabra, cebolla caramelizada, está buenísimo. Una salsa de tomate orégano o con albahaca. Un paquetito de yogures naturales, una docena de huevos, un paquetito de vasitos de estos de quinoa roja y blanca, un paquete de atún al natural. Qué bien que estaban las especias estas de Just Spice. Y nos hemos traído dos de aguacate, porque son las que más usamos. Había de pizza, había de pasta, había para huevos revueltos, había también para verdura, pero estas son las que más usamos. Así que nos hemos traído dos de las de aguacate, para las tostadas de aguacate. Está buenísima. Además, cogiendo dos te sale más barata. De novedad para mí, esto ya lleva tiempo, las migas de bacalao al punto de sal. No sé cómo estará, espero que no tengan espinas. Porque yo soy mojolla por culo. Como decía mi madre, qué joya eres. Y como tenga espinas, ya no lo compraré nunca más. A ver si tiene una, pero lo que no quiero que esté lleno de espinas, pero yo creo que no. Vienen los trocitos de bacalao, lo voy a hacer así con tomate, con un refritito de cebollita y pimiento. Y lo voy a hacer con tomate. Una de estas de almeja, de esta del Pacífico, que esta, no sé, me gusta hacerla así con un poquito de aceitito, de oliva. Las pongo cocidas y vino y mucho ajito y están buenísimas. O para ponerla también en paella. Para muchas cosillas, la verdad. Un paquetito de cuchillas, un paquete de guantes y me he traído las pastillas estas para la vajilla, que pone todo en uno.
Así que esa ha sido la comprita con un total de... No ha estado mal la cosa. Bueno, ya pego una duchita que me voy. Me voy al centro comercial a comprar otras cosillas que luego no quiero que se me haga tarde. Son las 3. Quiero que la tarde me cunda y estar aquí prontito porque quiero ponerme a editar. Así que... Bueno, cambio de planes. Me voy a acercar yo al centro comercial rápidamente. Ya no me voy a acercar a Carrefour porque si voy a coger cosas de la nevera, porque me acaban de llamar Abraham y Ramón, porque habíamos quedado el fin de semana de que íbamos ahí o el lunes o el miércoles a Pesco. Porque quiero mirar dos fundas de cojín. Bueno, quiero mirar más que nada la rectangular porque no la encuentro la medida por chain ni nada. Es, no sé, una medida muy rara. No sé, bueno. Total, que dijimos de lunes o miércoles pasarnos por el Pesco, pero no lo he avisado ellos porque yo iba a ir hoy a hacer lo otro. Total, que al final voy a ir a hacer lo que os he dicho antes de acercarme al centro comercial y luego vamos a ir al Pesco. Voy a acercar rápidamente a Primark. Porque el otro día había muchas cosillas sin de etiqueta roja, pero no tenía tiempo y al final... Pues ya estoy esperando aquí a los chicos. Ya me he llegado al centro comercial, que me he llegado al final prima. Nada más corriendo porque quería ver... Que el otro día me dijo la muchacha que iban a traer novedades, pero lo que han traído es muchas cosas de playa. Digo, todavía no me compro nada de playa. Me he cogido una camiseta, después lo enseño, de gimnasio. Y unos leggings negros básicos. Que los míos estaban ya demasiado estirados. Estoy esperando aquí a los chicos, que nos vamos para el tren, para el Pesco al final. Imaginad la calor que hace. Horrible la calor que hace hoy, ¿eh? Esto no es normal. Hace dos días fresco y ahora una calor tremenda. ¡Qué horror! Como no vengan pronto me derrito aquí, porque madre mía, qué calor. Míralo, ahí vienen ya, vienen de verano. Ya vienen de verano, total, para la playa. Por eso digo yo. Ya hemos llegado, ya estamos nerviositas a ver lo que nos encontramos. A ver lo que compramos. Nervioso estoy yo porque este hombre se lanzó a todo. Yo creo que ya coge cosas. Yo estoy que vendí mis manos, ya está para coger cosas. Ve cogiendo un carro ya. Dice Mari, vamos a traernos un cargamento. Digo, ¿qué vas a comprar tú? Un carro grande. De los grandes, grandes. De los grandes, de lo más grande que haya. Como si fuera un motocarro. Eso. Vamos, sabemos la hora que entramos, pero no la hora que vamos a salir. Las 6 de la tarde. A las 10, una a las 10, no, que cierra. Bueno, chicas, pues ya acabo de llegar a casita. Son las 9:30 de la noche. Y os voy a enseñar lo que he comprado de... Lo que compré en prima que me llegué. Que compré esta camiseta para el gimnasio, que la verdad que está, yo tengo varias de primaria y están muy bien, hoy con la percha y todo. Percha va a tirarla porque esto no va a ganar. Estas son a 4,50 y es un color así, es que ahora aquí se ve como gris, pero no, es un color como, diría yo como color marroncito, cosas así. Estas así son muy cómodas, la verdad que se cuidan muy bien. Y nada, me traje estos leggings, que me hacía falta, que se ponen como muy ancha la cintura. A 3,50 también me he cogido la S, uno básico, negro. Y eso es lo que me traje de prima, porque lo que ha llegado ha sido todo de verano, así de playa y eso. Digo, todavía no compro nada de playa. Y en Pesco he comprado, qué risa, qué bien me lo he pasado con los chicos. He comprado en Pesco, que iba más que nada por la funda de los cojines, el rectangular, no hay funda. Y he comprado, para combinarlos con los lisos en color beige, he comprado estos, que son en verde, como verde militar. Ya cuando los ponga de día os lo enseñaré. Y está genial de precio, a 3 euros. Está súper bien. A ver, es que vienen cogidos. ¿Veis? Me parece súper bonito para combinarlo con el tono beige.
y me he cogido dos para poner dos lisos en beige y dos así más estampados. Me parece muy chula. Además, la tela se ve como la tela buena, se ve buena. Y mira el filo como lo tiene. Tiene el filo así como, no sé, como rematado así. Me he traído también esta camiseta. Esta ha salido 3 euros. Mirad qué chuli. En gris, esta sí es gris. Gris con el, con la frase esa ahí en rosa. La he visto que está muy bien por 3 euros. Y me he traído esta a 2,50. Sí, esta ha salido 2,50. A 2,50, que también está muy bien. Negra lisa con la frase esta. En rosa. No, en lila, en color lila. También está genial por 2,50. Luego me he traído ya, que lo quitaron y ahora la han vuelto otra vez a traer, los aros de cebolla que he traído para mi hija Vanessa. He traído 3 paquetes. Que le daré a mi hija Vanessa un par de todos. Depende de lo que ella quiera. Me he traído los 3 paquetillos, que están buenísimas. Esta que la hemos abierto porque teníamos un poquito de hambre y hemos abierto esta, que también está muy buena. Con bacon. Está muy buena también, pero los aros son más buenos. ¿Qué me he comprado? Ah, un paquete de rollo de este higiénico. Está súper barato. Creo que era 1,40. Y he traído también, que digo, si no voy al chino, pues lo compro ya que lo he visto. A 1,50, 5 enganches de estos autoadhesivos, que la verdad que está súper bien. Porque siempre hay cosillas así que colgar. En el escobero me gusta colgar el plumero. No sé, 4 cosillas que siempre por casa para no hacer agujeros, pues la verdad que viene muy bien. Y esas han sido las compritas. Yo ahora me voy a pegar otra duchita. Y nada, no sé lo que voy a cenar. Creo que me voy a poner un poquito de piña con un poquito de queso fresco y algo de eso voy a cenar. Que ya mismo está Miguel aquí. Pero eso, me voy a pegar una duchita antes y me pongo ya el pijama y a cenar. Thank you.